Hoy en esta nueva aventura vamos a hacer un bivac con este poncho y dos palos que llevamos con nosotros encima. Ya veréis qué fácil es. Vamos a ir. Primero vamos a extender el poncho. Y vamos a calcular con los palos en cruz que asome una cuarta por cada lado. Aquí aproximadamente una cuarta. Y por aquí aproximadamente otra cuarta. Cortaremos el restante. Y ahora vamos a amarrar los extremos. Acá, vamos a atarlos. Vamos a hacerles un nudo normal, sin problema, sin complicarse. Ahora forzamos un poco. Es importante dejarlo bastante tenso, porque si no pierde mucha consistencia. Ahora vamos a amarrar, por último, el del medio. Un nudo normal y corriente. Mira el zaga, ¿eh? Está completamente abombado. En caso de lluvia podríamos meternos dentro sin ningún problema. Mira. Estamos aquí. Nos echamos. Podéis comprobar, sirve incluso para ponerlo unos puestos a cada lado y ya tendríamos una cabaña, está bien hecha. Quitamos, lo tapamos. Este es un bivac de emergencia, bastante rápido de hacer. Vamos a continuar con la aventura. ¿Vale, ahora sal? Vale, repito.